es bueno que este baño tiene ducha y agua. ¿Tú qué haces aquí? ¡No escapará! ¡Yo lo tengo! ¡Acá! ¡Agárrale fuerte! ¡Lo tengo agarrado! ¡No lo sueltes! Señor Miguel Ignacio de las Casas, le atrapamos a la espía. Traidor. Infeliz. Judas, abusaste de mi confianza después de todo lo que he hecho por ti. Aguanta tu carro, Nachito. Después de todo lo que has hecho por mí, ¿cuándo? ¿Ah? Yo tengo tiempo trabajando en la constructora. Mi hijita es tu ahijada. ¿Ah? ¿Te acuerdas de ella? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo mi apellido? ¿Ah? Tengo años trabajando en el mismo puesto de limpieza y me tratas peor que un insecto. ¿Acaso yo no puedo progresar? ¿Ah? Viene tu hijo y de frente a gerencia. Viene la señorita Delgado y le dan su pan con chicharrón gratis. Yo no tengo nada que ver con eso. Y encima viene el tarado de Luchito González y se vuelve tu brazo derecho. ¡Cuando yo debería ser tu brazo derecho! ¡Yo debería ser tu Pepe Grillo! O sea que ahora te vas a ir a la cárcel por resentido. ¡Qué patético! Nachito, Nachito, ¿tu suegra sabe que yo me vestía de su vecina para volverla loca? ¿Ah? Nachito. Yo voy a pagar tu abogado. ¿Sí? Quédate en la sombra unos meses y cuando salgas, tu trabajo en la constructora te va a estar esperando. ¿De verdad? ¿De verdad, Nachito? ¿De verdad, compadrito? Gracias. Muchas gracias. Seré tu Pepe Grillo, ¿verdad? ¿Sí? ¡Seré tu Pepe Grillo! ¡Sí! Después de todo, no era tan malo, Nachito, ¿no? Sí. No, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿No? Ahí. Ahí. Eso, ándate. Eso sacamos. Entonces, esto es más. ¿Está? Ya. ¿Es eso? Ahora chica, como yo. A mí me diste una paliza, me ganaste, ¿ah? ¿Eh? No, no, tú ganaste, tienes un buen profesor. ¡Aguanta! ¡Justo!
¡Ajusta! ¡Ajusta! ¡Se viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se viene el Eddie! ¡Aguanta, apúrate! ¡Se viene el Eddie! ¡Ya, ya! ¡Vale, te llevo! ¡Ya, no! ¡Sí, no! ¡No, espera, no, frío! ¡No, no, no! ¡Apúrate! ¡No, ajusta, ajusta! ¡Frío! ¡Ya llegamos! ¡Espérate! Teresa, Teresa, no sé qué ha pasado, pero no me hagas daño, por favor. ¿Cómo no quieres sufrir después de lo que me has hecho? No, mira, yo sé que te he hecho muchas cosas, pero eso ya pasó, me vas a romper la columna. ¡Esa es la idea! ¿Cómo? Cada parte de mí. Sí, cada parte de ti. Tiene forma ideal. Sí, bueno, más o menos, Teresa. ¿Y si estás junto a mí? Tú estás encima de mí. ¡Coincidencia total! ¿Ah? ¡De cóncavo a convexo! ¿Cómo? ¡Así es nuestro amor! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor en el techo! ¡Teresa! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Me interesa! ¡Teresa, que ayudarle! ¡No lo vuelvas a decir! ¿Un pequeño temblor? ¿Está temblando? ¡Sigue moviéndose! ¡Y está fuertecito! Ya vengo, compadre. Si no regreso en 15 minutos, subes a buscarme, ¿ya? Ya, listo. ¡Por favor, compadre! ¡Es una emergencia! ¡Hoy por ti, mañana por mí! ¡Nunca tenía una emergencia de ese tipo, por favor! Parece que ya pasó. Pero puede haber réplicas. Pepito, ¿sentiste el temblor? Ahora no puedo, Gil. Tengo un terremoto en el... Después le explico, ¿eh? Después le explico. Déjame explicarte, Pepe. Yo estaba haciendo planchas muy tranquilamente y luego vino Teresa y puso su humanidad. ¿Todavía tienes el descaro de decirlo? ¡Dios! ¡Pepe, qué te pasa! ¡Ya somos adultos! El que seas adulta no te da derecho a profanar mi cuartucho y... ¡Y tú, Manolo! Te ofrecí un lugar donde dormir y traicionaste mi... ¡Mi confianza! ¡Eres un... ¡Miserable! Yo te voy a enseñar... ¿Cómo respetar la jato, desgraciado? ¡No, no, Pepe, no! ¡Pepe, Pepe, ¿qué pasa, por Dios? ¡No, Manu, Manu, no te... ¡Pepe! ¡Venga, me mataba, puta! ¡No! ¡Venga acá, no huyas, cobarde! ¡Ven acá! ¡No, déjalo! ¡Yo no he hecho nada! Pepe, ¿por qué persigues al Manolo? ¿Por qué ese desgraciado se quiso aprovechar de Teresa en el cuartucho? ¡Qué cosa! ¡Yo no me he querido aprovechar de nadie, por el amor de Dios! Ya, Manolo, sé valiente, afronta nuestro amor de cóncavo y convexo. Teresa, yo no te amo, Teresa. ¿Cómo? ¿De cóncavo y convexo? Así lo dijiste en la carta. Teresa, sí, yo lo que quise decir en la carta es que efectivamente, cóncavo por... ¿De qué carta estás hablando? ¡De esta carta! ¿Tú no me escribiste esta carta? No escribí ninguna.